Bien, gracias Carolina y gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Yo estoy impactado con la información que acabo de escuchar, de que aquí hay un tipo que se compró un carro que cuesta 250 millones de pesos. 250 y pico. ¿Eh? 250 y pico. Dice, todavía unos milloncitos más. Yo estaba buscando algo, porque eso en un país como el nuestro, es un país de desear. El Bugatti este, el Chiron. Chiron. De 0 a 100, tarda, según los datos, 2.5 segundos. Son, es decir, que son tú, datos técnicos. Datos técnicos. Y que su valor es de 2.4 millones de euros. Se fabrica en la factoría de... 2.4 millones de euros. De euros. Se fabrica en la factoría de Montchery, Francia, de forma prácticamente artesanal. Es decir, un carro prácticamente a mano. Ese no es un carro para tenerlo en un día. Entonces, alcanza una velocidad de 490 kilómetros, casi 500, un chin menos que un avión. Pero, señores, aquí ahí no hay lugar donde recorrerlo. Imposible. Eso no tiene sentido tener un carro. Imposible. Sí, sí lo tiene, porque eso es para romper ojos. ¿Y cuánto hacen 2.4? Eso es 2 para... Hay gente que se siente feliz con eso. Para que tú veas. Son 200 y pico millones de pesos. Hay gente que se siente feliz teniendo un vehículo, aunque lo pueda correr tal vez en dos calles de la República Dominicana, y eso... Bueno, miren, nosotros somos una nación que vivimos, nos desvanecemos entre lo sublime y lo ridículo. Porque... indudablemente que no deja de ser una ridiculez tener un vehículo tan caro en una nación tan pobre. Un vehículo en el, como dice Yeyan, quizá hay dos calles en el país, según él, y yo le creo, en que se pueda correr un vehículo que alcance 100 kilómetros por hora en dos puntos y tanto. Mírenlo ahí el Bugatti. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es bonito. Dos puntos y pico de segundo. O sea, dos segundos, miren, es esto. Mira, un parpadear. Eso es, en ese tiempo que yo acabo de chascar mis dedos, adquiere 100 kilómetros. No, ciento y pico. Ya, porque después de ahí, cuando tú hiciste así, ya llevaba 120 kilómetros por hora. Óigame, es una cosa increíble. Una exageración. Sí, es una exageración. Yo por ejemplo, los países latinoamericanos que he visitado, no he visto ese derroche de... Es más, en Costa Rica creo que vi como dos jipetas. La Mitsubishi que tuve allá. Exacto, Mitsubishi precisamente. Y en Chile, ¿y por qué, yo... ¿Por qué nada más Mitsubishi? Porque en esa zona ellos usan mucho más gasoil que nosotros. Okay. Y son los vehículos que entran de Europa. Ok. Allá, o sea, porque son muy europeos en el tema. Sí. Y son vehículos de menor cuantía. Uh-huh. En Chile, cuando tú vas a Chile, lo mismo me pasó en Chile. Yo he ido a Costa Rica, a Chile. Entonces, Chile, tú ves casas... importante en Santiago, urbanizaciones, y dentro de sus marquesinas lo que hay es un Hyundai, sí. Es el que más frecuenta. Sí. Un Mercedes, año 89, fue que yo vi en el parqueo del hotel, y después eran vehículos de bajo valor. Es bueno que tú confirmes eso conmigo, porque sí. En realidad esos son países que piensan de otra forma. De nosotros otra no, nosotros tenemos... una rumba abierta para cocotuces y tambora, o sea, que entre lo que sea, no importa. Señores, este es un país terrible. ¿Cómo es posible que aquí hay gente que gane 5,000 pesos de sueldo, y tú le pases por el frente con un vehículo de 250 millones de pesos? Usted me dirá, bueno, pues esos cuatro son de él, ya sé con él lo que le dará, claro, pero hay que tener una especie de equilibrio social, una especie de ética para vivir a todos los niveles. Pero... como alguien estará pensando en este momento, son sus cuartos y él hace con él lo que le dé la gana. Y es lo que tienen en el coco. Miren, el tema que nosotros comenzamos, con el que comenzamos el programa esta mañana, me ha llevado a mí a reflexionar acerca... Amable te muestra eso, esta información. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Dice, Bugatti el Alfa no puede estar en RD más de 90 días. Para quedarse debe pagar 98 millones de pesos. ¿Eh? El carro. Ah, lo trajo por par de días. Ok. Ah, bueno. Eso es bueno que lo aclaren porque... Okay. Ahora, de hecho...
Pero aquí hay otros Bugatti, tan caro como ese, pero hay otros Bugatti en el país. El famoso vehículo de lujo de la marca Bugatti Chiron, traído de manera exclusiva por el Alfa, no podrá permanecer en el país por más de 90 días, de acuerdo al documento emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, a menos que pague un impuesto de 98.302.596 pesos con 6 cheles. El documento oficial tramitado con fines aduanales indica que el ingreso del carro a República Dominicana se produjo bajo el régimen de internación temporal, que según la resolución 6806-1 consiste en la entrada de determinada mercancía a territorio aduanero dominicano para un propósito específico. Bueno. Mira, hay que destacar una información, ¿cierto?, que le hace unos días, bueno, todo lo que el Alfa quiera, que estén hablando de él y de su Bugatti en los medios, pero una de las motivaciones también de traer el vehículo, me parece un car show, que se va a hacer, exhibición de vehículos lujosos para recaudar fondos para ayuda social. Bien, muy bien. Es uno de los propósitos. Muy bien, señores, vuelvo al tema. Bien. Vuelvo al redil. Uh-huh. Planteaba yo que, en definitiva, lo que ha pasado alrededor de la ministra implica en gran medida una reflexión, y la reflexión es la siguiente: no es lo mismo ser un político, ser un candidato, ser un presidente, que ser un hombre de Estado. Los hombres de Estado tienen otra visión del mundo, tienen otra visión de la vida y, sobre todo, tienen otra visión de las decisiones que toman y de lo que manejan. Un hombre de Estado, a diferencia de un político, no toma una decisión a la ligera, es lo primero. Y cuando va a tomar una decisión, piensa más allá de sus narices, es decir, piensa en lo que pudiera resultar de esa decisión. No importa que yo tenga la necesidad, no importa que yo tenga la necesidad de hacer una cosa, pero tenga que hacerla de manera inmediata. Yo lo que debo ver es el beneficio que esa decisión me puede traer. Miren, uno de los emperadores romanos menos conocido en toda la historia de Roma, o en toda la historia universal, es Trajano. Durante el principado de Trajano se dio una situación, y fue la siguiente. Trajano, bueno, los romanos más bien, tuvieron a los alemanes, esos cabezas rojas, esos pelos rojos, vikingos, lo que ellos llamaban los bárbaros, que estaban ahí, de aquel lado del Rubicón, y eran un dolor de cabeza. Trajano decidió invadirlo y tenía un general avezado, muy buen general, que se llamaba Quintiliano Varo. Y Quintiliano Varo convenció al emperador de que se podía hacer la invasión, se podía acabar con los bárbaros, porque los bárbaros de alguna manera significaban para ellos un dolor de cabeza en todos los sentidos. Recuérdense que estamos hablando de Alemania, estamos hablando de los alemanes, que son gente brillantes, y siempre creó una situación con Roma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que la invasión fue delatada, claro, a espalda de Quintiliano Varo y del emperador Trajano. Y resulta que cuando iniciaron la invasión, cuando cruzaron de aquel lado, los germanos hicieron huecos en la tierra y ahí se metieron a esperar que todo el contingente romano pasara, estuviera a cierto nivel para entonces caerle entre dos fuegos. Un fuego delantero y un fuego trasero, es decir, lo acorralaron. Parecido a lo que hizo
a lo que hizo Toro Sentado y Caballo Loco con el caso de Koster en Estados Unidos, algo parecido, porque, perdón, lo metieron entre dos fuegos y acabaron, diezmaron el ejército más grande del mundo en ese momento, el ejército de la nación más poderosa del mundo en ese momento, que era el ejército romano. Cuentan que el emperador, cuentan eso, se golpeaba la cabeza en la pared del templo, del lugar donde vivía, ¿verdad? Y solamente decía: Quintiliano Varo, devuélveme mis legiones. Porque el ejército quedó con tres gatos. Y eso, por supuesto, fue un asunto que no pudo llevar a cabo Trajano, o sea, no pudo lograr el impacto que quería, vencer a los hermanos, es decir, a los bárbaros. Julio César, por el contrario, no solamente los invadió, sino que dijo una frase cuando ganó la guerra: Vini, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. ¿Pero por qué? Porque lo hizo planeado. Hizo su plan y lo fue madurando y lo fue creando y, por supuesto, logró mayor lealtad que la que no pudo lograr, vamos a decir, Quintiliano, que era básicamente quien estaba al frente del ejército. Porque en el caso de Julio César era un emperador, pero que además fue un guerrero. Ha sido, por supuesto, uno de los guerreros más admirados y respetados del mundo, a pesar de que tenía y tuvo sus cosas. ¿Qué enseñanza sacamos de aquí? El Estado no es una pendejada. El Estado, el manejo del Estado tiene su nomenclatura. Los hombres de Estado tienen otra visión del mundo. Los hombres de Estado tienen otra visión de sus decisiones. Los hombres de Estado, antes de tomar una decisión, calculan punto por punto lo que sería el resultado futuro de lo que van a hacer. O sea, no dejan nada al azar, porque el azar no cabe en el gobierno. Tampoco la improvisación. Ninguno de los dos cabe en el gobierno. Es muy probable que usted tenga que tomar una decisión difícil. Yo creo que casi siempre hay que tomar decisiones difíciles cuando usted está en el Estado. Pero esas decisiones difíciles se toman sobre la base de lo que te va a perjudicar o beneficiar en el futuro. No en lo inmediato, porque lo inmediato pasa. Lo inmediato es un ruido del momento, sino lo que puede resultar a largo plazo con esa decisión que tú tomas hoy. A veces, cuando tú tomas una decisión hoy, en un tiempo te arrepientes de haberla tomado y piensas: debía haber tomado la que aparentemente me perjudicaba en un momento o no era la conveniente en un momento, para no tener ahora el calvario telescópico a largo plazo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los hombres de Estado se hacen, los hombres de Estado se forman. No es lo mismo ser un candidato y encaramarse en una camioneta y vocear y sacar una bandera que ser un estadista. Por eso usted ve que aquí han habido pocos estadistas en este país. Ha habido mucha gente incapaz de entender esto que yo estoy diciendo, que ha sido presidente, y hemos tenido grandes males, grandes dolores, precisamente porque cuando un dirigente, un presidente toma una decisión, perjudica a todos o beneficia a todos. Entonces, esas son reflexiones que hay que llevarle a lo que hay que darle a producto de lo que está pasando. Porque vuelvo y repito lo que dije esta mañana. Primero, estar cambiando un funcionario a cada momento implica que usted no tiene las suficientes condiciones para saber elegir. Segundo,
que el departamento o el ministerio o el lugar donde usted está cancelando tampoco va a tener posibilidad de seguir avanzando porque la cabeza de ese sitio se fue. Y si usted quita una hoy y otra mañana, no hay programa, no hay proyectos, no hay planes, porque esos planes se fueron en la cabeza de Kimberly o esos planes se fueron en la cabeza de la señora de ahora, ¿cómo se llama? Carolina. Luz del Alba. Luz del Alba. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Un nombre que no está bien puesto, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Sí, porque el alba es por la mañana. ¿Verdad? No es así. Bueno, amado poder. Olvidémonos de eso. Claro. Olvidémonos de eso. El asunto es, señores, y vuelvo sobre el redil, vuelvo sobre lo dicho, que hay que pensar las decisiones. Aquí uno de los grandes estadistas de este país ha sido Joaquín Balaguer. Uno de los grandes estadistas. Independientemente del odio que pudimos acumular en contra de Joaquín Balaguer, producto de la persecución política, producto de la sangre, producto de las muertes que hubo en sus gobiernos, sus primeros gobiernos sobre todo, pero hoy día tenemos que mirar hacia esa ejecución o ejecutoria pública, ejecutoria presidencial del difunto expresidente Joaquín Balaguer, porque fue un hombre de Estado y actuó conforme a lo que le dictaba su accionar político, que no es más que el de el beneficio, la ventaja, la oportunidad, cosa que no se hace ahora. Y sobre todo, que desde el punto de vista moral y ético se está dejando una brecha. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico se está dejando una gran brecha porque se está asumiendo un acto que todavía no se ha realizado, que todavía no ha ocurrido, como es la posibilidad de que esa ministra beneficiara a alguien con 3 millones de pesos dominicanos. 3 millones de pesos que cuesta un solar en una urbanización aquí en Macorís. Un solarcito, no estoy hablando de una cosa enorme. Un solarcito cuesta 3 millones de pesos en una urbanización. Entonces, exacto, es la de niño. Cuesta 3 millones cualquier chin de tierra. Saludos para es Niño esto, López. Dios ¿eh? Mío. Pero es verdad. Es verdad. Esa va a ser una de las más revolucionarias. Entonces, señores, uno de los problemas que nosotros tenemos como nación es que no sabemos elegir nuestros funcionarios. Ahí está el Congreso, que es una prueba de eso. Y hasta la misma presidencia de la República. A Luis Abinader se le nota una actitud, digamos, importante hacia enfrentar la corrupción, pero no tiene alrededor gente de Estado, hombre de Estado, estadistas, gente que le diga: presidente, aguántese con eso, vamos a esperar qué va a pasar y vamos a tomar una decisión en el momento oportuno, no ahora, que no es conveniente por esto o por aquello. Antoliano es abogado de... Tiene el mismo tiempo que tengo yo ejerciendo, porque fuimos compañeros en la universidad. Estudiamos juntos en la UAS. En el año 78 ingresamos a la universidad, allá en la capital. Y Antoliano no es ningún abogado sin experiencias. No. Entonces, por favor, yo pienso que el gobierno tiene que enrumbarse. Ya está bueno para dar tumbos, ya está bueno para inventar. ¿Ok? Ya está bueno para hacer swing. Ahora hay que batear. Y que gane las Águilas. Muchas gracias. Pero Dios mío. Muchas gracias. A los otros, menos a los gigantes. Aproveché. A los otros, menos a los gigantes. ¿Cuántas cosas? Muchas gracias, amado. Vamos.